I'm Jim Cronin, or James W. Cronin. I'm a professor of physics, retired at the University of Chicago. I've done many things in my career for fundamental physics, beginning with high energy physics, particle physics, and about 20 years ago, I became interested in studying the highest energy cosmic rays, and out of that has emerged this beautiful apparatus observatory, which we call the Pierre Auger Observatory. Earth is being bombarded from space by particles and nuclei of atoms, subatomic things, at extremely high energy. And the questions around them are really very basic. We don't know what they are. We don't know where they came from. And we don't know how they got to be so highly energetic. So it's we know very little about them. We've known that they exist for a long time, but this is the largest experiment, observatory, that's ever been put together to really try to carefully study them and see what's going on. We think it will tell us about faraway places in the universe that are among the most violent and magnificent things anywhere. So that's the pure scientific rationale. It's the kind of thing that excites an astrophysicist like me. Ricardo, Mauro Pera. Sí, hay un problema con uno de los sensores que está en corto y está generando mala la lectura también de los 3.3 y algunos otros valores de ADC. Ahora lo solucionamos y lo conectamos de vuelta. Ok, Mauro, tomado bien, cambio. So why are we interested in measuring these particles? Well, first of all, for a scientist, and I don't think not only for a scientist, it's very embarrassing that we are constantly bombarded by particles from space and we have no idea where these particles come from. And these particles already make 1/3 of the natural radioactivity that we are exposed to. So that's already embarrassing for scientists, I mean, to do not understand where these particles come from. However, the even more interesting question is that the particles which enter the atmosphere are of extremely high energy. You can compare this with the most powerful man-made accelerator which we operate at Earth nowadays. That is at CERN in Europe, in Geneva, the so-called Large Hadron Collider, which is the most powerful accelerator we have. And the energy that we measure in our observatory is 100 million times higher. So there are apparently accelerators in outer space which are 100 million times more powerful than the most powerful accelerator that we have at Earth, which has already a diameter of 30 kilometers. And even more, we know that these accelerators have to be nearby, at least on cosmological scales. So, I mean, basically in the yard of our garden, we have, I mean, on the cosmological scale, we have accelerators of these enormous energies. And this is what we would like to understand. How do these accelerators operate? What are these accelerators? And what is the physics going on in these accelerators?
hoy hasta allá, hasta el otro puesto, no, vamos a ir a llenar el tanque ahí, nosotros vamos a cambiar ese que se quemó y vamos a poner el que estamos llevando ahora y a ver si lo podemos dejar andando al tanque quemado ese, ¿no? Para ya terminar la tarea, porque ya nos queda este nada más. Los otros ya los cambiamos todos, los que están para aquel lado. Muy grande el incendio, ¿eh? ¿Eh? Muy grande el incendio. Grande, sí. De allá también. Sí. ¿Hasta dónde llegó para allá? Menos mal que ahí el tanque no se ha perjudicado. Claro. Por eso hablé, como las picas están, hay una pica que tiene cortadera. Claro. Y me interesa esa y va derecho a un tanque. Ajá. Y no son tantos metros. Claro. No, ahora cuando, porque tenemos que venir a limpiar. Sí. A sacarle ahí ya le pasamos al camino, sí. También. Algo, yo no he podido, pero pienso cortar algunas cortaderas con la sabón, algunas solas que hay. Ajá. En el medio. Por lo menos esas cortan el juego. Claro. Las picadas. Sí, las picadas, sí. Las picadas han salvado allí. Se estalló, ¿eh? El problema de los rayos cósmicos de las más altas energías es que hay muy pocos. Para poder observarlos, medirlos y caracterizarlos, tenemos que juntar, coleccionar una cantidad apreciable de ellos. Y para eso lo que hacemos es tener un observatorio que abarca una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados. Esos 3.000 kilómetros cuadrados están cubiertos con 1.660 detectores de superficie. Y lo que hace el detector es registrar la lluvia de partículas cuando llega a la superficie terrestre. Y lo que se busca es que varios detectores registren esa lluvia de partículas simultáneamente.
Me llamo Ricardo Sato, soy de Brasil y actualmente estoy trabajando en este proyecto en Observatorio Pierogey, que está instalado acá en Malargüe, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Dedicando básicamente en la coordinación de las tareas involucradas con uno de los detectores que tenemos acá, que se llama detectores de superficie. Muchos ya no conocen lo que es Observatorio Pierogé. Entonces, ahí ya empieza a ser un poco más complicado, un poco más difícil de decir exactamente lo que es. Entonces, lo comento, bueno, estoy trabajando con rayos cósmicos. Y la gente, rayos cósmicos, ¿qué es esto? ¿Es una cosa fantasmagórica? ¿Existe? ¿No existe? Bien, y ahí entonces empiezo a explicar lo que son los rayos cósmicos y que realmente nosotros observamos y que percibimos bien las características de estos rayos cósmicos. Empezamos con creer y después vamos a ver si hacemos lina, plateado, edue, pero tenemos que hacer estos siete. Plateado al centro, erosis alrededor. Así que, bueno, vamos tranquilo hasta creer primero y después vemos, ¿okay? Bueno. ¿Dónde lo marcaste? Debajo de tu dedo. Ah, sí. Siete. Siete. Miran como que queda lindo, ¿no? Fernando, Fernando, ¿me escuchas? Hola, Fernando. Hemos instalado una nueva antena de Izier sobre el tanque Claire. ¿Ok? Y bueno, de nuestro punto de vista está todo instalado, pero pensamos que hay mucho ruido y la mejor manera de ver esto es de mirar una trace de flash ADC de Claire. Así que si le puedes mandar un trigger observer y mirar la trace, sería bastante interesante para nosotros. ¿Lo puedes hacer? Ok. ¿50 solo? Tendría que ser 500. Sí, 500. Sí. Tiene que ver. Y la fluctuación también. Fernando, tendría que ser 500 y me interesa también la fluctuación de la línea de base, pero si es 50, nosotros tenemos que cambiar algo acá. Ok, Fernando, cambiamos la línea de base y también cambiamos de PMT. Así que si puedes tomar, por favor, otro trace, hay que mirar el anodo del PMT-3. Antoine, Antoine, ¿me escuchas?
Sí, Fernando, por favor, adelante. Antoine, ahora sí cambio de la traza. Veo una señal así también como de ruido, pero entre 300, 500... ¿Y me puedes decir el RMS más o menos? Decía que la señal cambió del ánodo, está entre 300 y 500. Perfecto, Fernando, muchas gracias. El miedo para mí no existe, yo no tengo miedo para ninguna cosa. Eso no existe para mí. El miedo no. Toda la vida he sido dispuesto a cualquier cosa. No tengo problema en esa manera. Y una vuelta vi correrse una estrella así y me alumbraba hasta mí mismo. Yo iba de caballo y me alumbraba hasta mí mismo. Pero no supe que fue tampoco. Al suelo no cayó tampoco, porque no la vi caer al suelo. Pero llegó hasta una cierta parte y se apagó. Pero tampoco la vi, que lo que era. Pero me llamó sorpresa porque hasta el caballo a mí se me... Y el caballo también vio que la luz esa... De repente, pero como una estrella que se ve correr o algo así. Pero nunca más lo vi. Nunca más. ¿Cómo andan, Pedro? Buen día. ¿Cómo andan bien las vaquitas? Descansándonos un poco. Y atento, Juan. Adelante, Pedro. Para comunicarte, ya estamos doblando acá en la entrada de la junta, ¿ok? Ok, Pedrito. Quedamos, Coapé. ¿Toma bien? Listo, Coapé. ¿Estás tranquilo ahora, el callito? Ahora se tranquilizó. Ajá. Está lindo, ¿eh? Está lindo el caballito, está gordito. Aquí está. Eso está bueno. Bueno, nos vamos yendo al... Bueno, nos vamos ahí para el lado del puente. Ajá. En ese caso. Mientras sube. No, esto no la corre nada. No, ya no. No la corre nada. Ahí sí sería lo bueno. Ya. Ahí se cansó acá. Ahí ya está, de ese lado estaba, don Carlos. Ahí estaría bien. Un poco. Sí. Ahora sí lo... A ver, apoyémoslo ahí. Mira. Si corriera la... Sí. Como dice usted, la... Sí. Pero no se va a salir el durmiente de allá. No, lo pechamos, pues.
Ahí está. A ver si lo puede venir a empujar a este lado. Lo que pasa es que el bordo ese lo va a joder. Sí. Empújelo un poquito para acá. Y casi abajo. Ahí está. Ahora ya está. Ahora sí, ahora agarro. Sacamos la... Hay que sacar la tabla aquí. Ese lo echamos todo. Y ahí tiramos la chapa. Salí. Salí peso. Ahora sí. Pongamos este palo para correr la chapa por arriba. Por ahí nomás, más o menos. Ahí está, probemos, ¿eh? Más para campo. No fácil así. Ahí está. Otro. Y ahí no vamos a tener que hacer, porque sí. Va a faltar chapa. Ah, no, pero ahí está bien. Porque ahí es la parte acá donde necesitamos que. Claro que quede. Que haga la presión. Ese palo está en el cuate. Esos palos se van a sacar. No, están matados. Bueno, no sirven de guía. Ajá. Si esto sí ya está. Pues el detector de fluorescencia es un detector muy especial porque lo que hace, tienes estos rayos cósmicos de altísima energía que llegan encima de la atmósfera a más o menos 10-15 kilómetros de altitud. Ahí interaccionan, chocan con las moléculas del aire, producen otras partículas que producen interaccionando otras partículas y se forma lo que se llama una lluvia, ¿eh? Una lluvia de partículas que cuando pasan en la atmósfera excita las moléculas de nitrógeno. Tú sabes, el aire está hecho de nitrógeno, oxígeno esencialmente, excita las moléculas de nitrógeno que emiten luz, luz blue, de color blue-violeta. Entonces, el detector de fluorescencia es esencialmente un gran espejo que te permite detectar la luz que viene de la lluvia.
Entonces, este observatorio se hizo con estas dos partes, detector de superficie y detector de fluorescencia, porque luego cuando las pones juntas es la información mejor que tú puedes obtener sobre los rayos cósmicos de altísima energía. Juan Pagagioni. Voy a los Leones. Oja, tomado ahí. Quedamos con él. La calibración de la electrónica pasa con este fibra óptica. Hay una en el centro, dos al lado de cámara y dos afuera. Y tenemos una fuente de luz afuera de esta sala y con esta luz controlamos la estabilidad de los fotomultiplicadores. Cuando el octocóptero sube, tiene una luz, un flash. Y cada flash ilumina otro fotomultiplicador. Por eso el octocóptero produce un pattern, una distribución en la cámara como un rayo cósmico. My name is Kai Daumiller and I'm working since about 10 years at the Auger experiment, mainly on the fluorescence telescopes. One task which we try to achieve is to have an independent method to calibrate the telescopes. We need some kind of a reference light source which we know exactly, and then we can see, okay, this light source emitted a certain amount of light. And with a telescope, then we see some fraction of it. And therefore, we know then we can do a kind of calibration of the telescopes.
good enough. Okay. I think we should go tonight. Fine. Good. Weather good enough. Weather is good enough. Not perfect, but okay. So now we get the cars ready. Do we take the truck or just small cars? I think our two cars are enough. Okay. And yeah. Let's go. Yeah. Measurement starts at 30 minutes ago, and we have time until 4 o'clock in the morning. So. Yeah, but. No need to hurry, but let's go. Thank you. So tonight we can finally drive out to the Coreco building and try to do some measurements with our flying light source, the octocopter. We've already been here 2 weeks, and in the first week the weather was not so good. In the second week the weather was really bad. But tonight we finally have a night with apparently almost no wind at all. And even if the sky is not completely clear, it's clear enough for the kind of experiment we want to do tonight. Radomir to Hans, Radomir to Hans. Radomir to Hans, Radomir to Hans. Okay, I connected. Okay, thanks Hans, we are ready to go. Now the position is fine, it's extremely nice in the center. Okay, so copter will stay there for another 150 seconds. So can I open? Yes. Okay, points. 200, second point looks okay. Okay, reload. Reload. Still looks okay. Looks okay. Then satellite, battery 15.9. Okay, we already have something like 300 seconds, so we shouldn't fly too long. But it's just testing, okay. So 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Hans can switch off and I call back the copter. Hans, copter stop. Flashing, could you stop copter mode and start new run? And I call okay. The copter.
Okay. Careful with your fingers. Yeah, I know, but I'm more worried about box. Yeah. Of course, I mean, it flies above the start position. Copo saliendo 5 personas rumbo a Leones. 523, 3 cuartos de combustible. Acá, Juancito, bien tomado. Gracias, quedamos QAP. Quedamos QAP. Así que, Jorge, vamos a ver qué pasó a los Leones. Porque hace como, qué sé yo, son 6 meses que empezamos a desarrollar el detector de Pablo Privitera, la parábola de Pablo Privitera, y que puso todo su equipamiento en nuestro container. Ahí hace muchísimo calor. Sí, sí. Bueno, estaba el aire acondicionado que nunca usamos y lamentablemente prendió fuego. Ahora está todo apagado, ¿eh? Sí, sí, sí. Listo, sí, vamos a ver qué. No sé si ha venido Paolo a prender. Ah, ya sacaste. Mira vos. La mierda. Acá había. Claro, se quemó todo eso. Cayó en parte, si se manchó la mesa y todo. Sí, pero los cables no allá no. Lo averiguaste que no. No, está todo sin ningún problema. Me imagino yo que fue el. ¿Y vos no quieres? Roberto, no te aviso de eso que no te panicaste, ¿eh? No pasó nada serio con el equipamiento, entonces preferí esperar que viniera. Mamma mía. No había imaginado que fue. El tema que, como te decía, no te dije nada porque no pasó nada en el equipamiento. Sí, sí. Eso se llama suerte, ¿eh? Este líder tiene mucha suerte, creo, porque lo que todas las cosas que pasaron acerca de acá, pero no que. Jorge, ¿desde cuándo le limpiaste estos espejos? Y hará un mes. Que probable que en el espejo de larga distancia parece que. No, eso sí, hay algo que le chocó, porque hay. Eso es difícil solucionarlo. No es mucho, pero. Disparo, Roberto. Dale. ¿Ok? Sí, me parece que sea bien. Limpio. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Se ve bien y no hay ninguna. ¿No hay interferencia? No hay ninguna interferencia, no hay luz verde. El spot está bien. Ok. Deja de verla para allá, sí. Muy bien, bájalo, está bien, todo bien. Bueno. Yo me llamo Roberto Musa y soy el responsable para los detectores LIDAR para la medición de la transparencia de la atmósfera.
everybody, let's start. So welcome. Welcome to Malargue. And as usual, I welcome particularly the newcomers who are here for the very first time. And we have, as you know, a very special meeting this time because we have a few very important topics to discuss, and therefore the agenda is also kind of different than usual. So what we need to discuss a lot here is this beyond. So related to, for photons, for example, it's going lower at higher energy because the Xmax is too deep. So, Gene? Yeah, I probably wasn't paying enough attention, but all of these improvements, as you can see in the plot on the right, are at lower energy. Yes. Now, what is the optimum energy to touch into this potential GZK, which was invisible on your plot? Do you gain a lower energy, or does it matter? I mean, the physics objective you want to get to is the GZK, and obviously more detectors is going to make the threshold lower, whatever you know the corrections are. But I missed the crucial point. Is it better? Are you improving things because you're doing low energy, or is it one higher energy? There's the red curve. Unfortunately, I cannot really show the... Now just another comment, maybe a more general one. Can we imagine that we change our rules? For example, for the neutrino candidates, we have an absolute rule. We don't set any a posteriori. But we see that these anomalies are found by the analysis. So let's imagine, for example, we find a neutrino candidate with, because of this such a PMT, which is clearly abnormal, and we see that before and after it was abnormal. So can we put an exception to our rules to say, okay, this is not a candidate? We cannot reply this question now. But dealing with the same people in the same collaboration for more than 10 years, this is a rather complicated issue. I mean, there are many sociological aspects. It is a large community, but if you think about it, it's only 300, 400, 500 people, so it's a very close community, and it's like in a marriage. And so there are dynamics, there are relationships that are crystallized, that are that cannot be reinvented. So maybe we will be able to reinvent a project, but we have to find a way of reinventing also the relationship between person, among persons, and also maybe bring to us new people, fresh blood, a different point of views. The exposure, taking into account the abilities and hence the tanks. You know, when you remove one PMT, I think we should not say when we work on a scientific project, we contribute to the future of humanity, but we don't constrain this future. It's really the future of humanity is something which is decided by human beings, and so we are in the, okay, we are other people, but we want to understand things about the universe, but I think this is not we don't want to be the lords of the world in some sense. That's not our purpose. I think we should avoid that. Yeah, we're now very well connected. In the beginning, it was quite difficult, particularly because neither Jim Cronin or myself had worked in large collaborations. Jim had typically worked with 5-6 people, and I was the same, and we never wrote papers with more than about 7 or 8 authors. Here we write papers with maybe 300 authors. And to learn to work in this collaboration, I think for Jim and I, has been quite difficult, partly because in the beginning we tended to be a little bit autocratic. We've been smoothed off, and now things work in a much more democratic way, which, of course, takes more time, and when you're old, you're impatient. You want to get things done in a quick time. But the collaboration, I'm told, compared with other big collaborations, is actually an extremely harmonious one, and we have physicists from 17 different countries working together very well. And of course, we come down here, we
have dinner together, we drink together, and then in between these meetings, we have lots of telephone calls. And of course, modern technology with email and Skype and so on makes it very, very easy to talk together. So there's lots of friendships, really quite strong friendships within the collaboration. There are also some quite strong animosities, of course. But by and large, we get on pretty well. And I think the output from the project and the way it runs is actually seen as a model for some of the other, some of the other projects. Por lo menos rígido, de la bajada del tanque hasta la entrada al pozo. Después ahí seguimos con flexible. El lugar donde puede llegar a pisar una máquina. El o sea, de la bajada, una sí, curva. Sí, y desde y esa de casa, el nada flexible, más que hasta los pozos. El flexible, esa caja, el, ¿para el, qué la viene? Esa caja es donde van a venir los caños de cada módulo. Sí. Y se juntan ahí y sube uno solo al tanque. Entonces nosotros no necesitamos tanto caño, porque la subida es poner un metro y medio. Y si vamos pues con cuatro caños hasta donde empieza el pozo, y ahí después enchufamos el flexible con una curva, uh-huh. O si pisa alguna máquina o algo. Yo soy Federico Suárez, soy el coordinador de la tarea de módulos detectores del proyecto Amiga. Lo que ha hecho es diseñar un detector totalmente nuevo que se coloca subterráneo, ya que se usa la capa de esa de tierra para atenuar y para usar como blindaje de esta manera solamente en partículas elementales llamadas muones. Son capaces de atravesar esa capa de tierra y llegar hasta el detector de Amiga. Decís que así tenemos, ¿cuánto? Este, acá son 12, acá 11,50 más o menos, bueno. O 11,70, por eso solo es un poquito más, son 30 centímetros más para los 12 metros. Claro, bueno, buenísimo. Sí, es suficiente. Sí. Vientos onda a la tarde. Entonces bajamos los módulos rápido, ¿no? Hay que bajarlos rápido porque si no ya está llegando el Thank you.
Atento, Coco, Coco. Sí, lo escucho, Ricky. Sí, estamos saliendo al campo de teléfono lucero. 793, Toyota Negra. Ok, Ricky, bien tomado. Gracias, quedamos cuapé. QSL, cuapé. Etapas del observatorio. Las etapas del observatorio fueron muy importantes todas y fue fundamental tener un muy buen trabajo logístico, y sin el apoyo de los propietarios de los campos iba a ser dificilísimo, y por eso pudimos hacer muchas cosas que no se podrían haber hecho sin eso, esa preparación, ese intercambio y esa comunicación con ellos, es decir, en qué periodo poder entrar, en qué periodo no poder entrar. Las facilidades que ellos tenían, te puede llegar a influir que vos tenés 1500 metros que es a tu acceso, y después ellos te dicen, no, pasá por acá, subí por acá, porque ellos lo están, es su patio, es su patio trasero el campo, así que esa información para nosotros fue importantísima y sin ellos no lo hubiéramos podido lograr. Exacto, el trabajo, y aparte de eso, no hay peligro que se quede la máquina, seco. La cortadera no es mucha tampoco, una a lo lejos, hay dos o tres y así, que le estamos sacando con la picote, con el ramo. Como le decías, a lo mejor Pedro viene para acá y ahí con la máquina sacarle un poco más. Sí, sí. No, porque yo con esa esperanza voy a esperar, pero lo que puedo hacer lo voy a hacer. Claro. Es como le prometí yo, si no vieron la máquina, si quieren que limpie el tanque ahí con herramienta, igual se hace, muy pues bien. Evitar las cosas. Evitarlo. Yo le dije a usted, yo le voy a cuidar eso. Cuando usted viene, bueno, pero lo quiero cumplir. Claro. Yo estoy para cuidarle eso, para estar. Y nosotros estamos para ayudarle también. Bueno, entonces esa es la ley de la vida. Exactamente. Dos corazones unidos, dos cuerpos y una sola alma. Ahora poeta, teléfono. ¿Cómo? Ahora poeta. Bueno, sí. Acá es donde vamos a ver si hacemos volver esta agua para que vaya para el puesto. ¿De porque qué, este fue el que arregló el ¿de pedo? ¿Qué lugares? Del arroyo del otro. Para cortar, para echar el agua para allá. Lo vamos a tener que poner en el otro arroyo. Ajá. ¿Me comprendés? Sí, sí, porque esta agua llega al borde allí, sí. ¿Sí? Y va así, junta. No riega ni nada, va a un canal que va y cae al otro río. Justamente para que sea útil. Que sea útil. Es tratar de meterla en el otro canal y dejarla ir más allá para que esto no vuelva a suceder lo de este tanque. ¿Qué opinas? Yo espero que sí, porque mira, esto a mí no me perjudica, a mí me beneficia, porque hablando claro, el cauce del río está allá. Y si está acá, no es culpa mía y me, bueno.
Atento, Juan. Adelante, Pedro. Juan, te comento que estuve en el tanque de Spinetta. Lo vi y le puse el cartel, el nombre que le faltaba. ¿Ok? Atento, Juan. Juan, ¿me escuchás? Oscar, Pedrito, entonces, buen retorno, si están retornando, quedamos 4.